Hola, hoy vamos a ver una modalidad del punto tunecino que en vez de hacer líneas rectas lo que hace son diagonales y además con un calado. Para empezar vamos a montar los puntos que necesitamos de manera habitual. Yo solamente voy a montar una muestra para enseñaros cómo hacerlo. Una vez montados los puntos, lo que vamos a hacer también es una pasada base de punto tunecino. Es decir, levantamos los puntos y después cerramos empezando por el primero por uno y después cerrándolos de dos en dos. Ahora lo que haremos será al inicio y al final de la labor un punto de orilla. Es decir, cogeremos el punto normal sin echarle ninguna traba, pero en vez de pinchar en el punto que nos sale recto, que es lo que hacemos siempre en el tunecino habitual, vamos a pinchar en el centro del punto. Ya lo tenemos. Ahora echaremos una traba y pincharemos también en el centro del punto. Como hemos echado una traba y eso equivale a un punto, en vez de pinchar en el siguiente nos saltaremos uno, volveremos a coger traba y pincharemos, y así haremos toda la pasada. Cogeremos traba, saltamos el siguiente y al siguiente, cogemos traba, dejamos uno y al otro, cogemos traba, dejamos uno y al otro. Y al final un punto normal. Cerramos la pasada, primero uno y después de dos en dos. Volvemos a levantar los puntos. En el punto de orilla vamos a pinchar sin levantar, vamos a sacar un punto sin poner ninguna traba. Ahora veis que tenemos el punto y una traba de lana. ¿Lo veis? Como tenemos aquí el punto recto y una traba de lana. Entonces lo que vamos a hacer es poner lana en la aguja y pasar por este agujero que nos queda antes del punto. Cogemos lana y pasamos por este agujero. Ahora ya no tenemos que saltar ninguno, porque ya en la pasada anterior nos han quedado los puntos que debemos trabajar. Levantamos y ponemos, veis, por el agujero que nos queda antes del punto. Veis cómo va quedando,
y el punto de orilla en el que no levantamos la traba. Después empezamos a cerrar uno y luego de dos en dos. La siguiente pasada hacemos lo mismo. Es conveniente que vayáis contando los puntos porque si nos dejamos alguna traba nos faltarán y si hacemos más de los que nos tocan nos sobrarán. Cerramos la pasada y veis cómo se nos están formando las líneas diagonales al mismo tiempo que nos queda el calado. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente.